Bueno, chicos, eso es todo respecto a la teoría de esta primera parte, ¿ya? De la semana 11, así que pasemos rápidamente a las preguntas. 1. Patricio Parodi se ha convertido recientemente al veganismo, es decir, ya no consume ningún alimento de origen animal. Además, también se rehúsa a comer alimentos procesados, empaquetados o congelados. Por esta última decisión, se puede afirmar que Patricio, en cuanto a su alimentación, ya no desea realizar un consumo humano A, indirecto, B, directo, C, promedio, D, correcto e eficiente. Obviamente, la respuesta es indirecto. ¿Por qué, profesor? ¿Ya? Recuerden que el consumo indirecto es aquel que que es un producto final y que te va a generar poder hacer tu producto, poder realizar producción a las personas, poder realizar una producción a las personas. Un consumo humano, cuando hablamos de productivo indirecto, es que el alimento, sin alimentarse, el trabajador no puede, ¿ya?, generar los bienes y servicios necesarios. Entonces, es indirecto. 2. La familia de Rosas Canepa está compuesta por ella, su madre y su hermano. La única que trabaja es Rosa y su ingreso mensual es de 704. En consecuencia, se puede afirmar que el nivel de consumo de Rosa es. Obviamente, que el consumo de Rosa es pobreza. ¿Por qué? Hablábamos de un ingreso menor a 704, ¿ya? Y estamos hablando de que es la única que trabaja en una familia. ¿Por qué no es extrema pobreza? Porque primero estamos hablando de un ingreso mensual de 704. No hablamos de extrema pobreza porque es menor a este monto, menor a este monto. Entonces, si decimos que Rosa, su madre y su hermana, y la única que trabaja es Rosa y su ingreso mensual es de 704, ¿ya? Estamos en pobreza. ¿Por qué? Porque extrema pobreza son ingresos menores a 704 y estamos hablando de un promedio de 4 miembros en la familia, ¿no? Entonces, no es extrema pobreza, porque en extrema pobreza tendría que ganar menos 704 en un núcleo familiar de 4, ¿no? Según el INEI, ¿no? Estamos hablando de que esta persona que tiene ese rango de ingreso mensual. Si fuera menor a 704 y si hubiera más personas en ese núcleo familiar, estaríamos hablando de extrema pobreza. Estamos en una pobreza. Holgura no es porque, recuerden, con holgura es que aparte de cubrir tus necesidades primarias, secundarias, tienes capacidad de ahorro. No creo que con 704 tengas capacidad de ahorro. Riqueza mucho menos. Inanición es una palabra que no tiene que ver con el tema de consumo, ¿no? Entonces la respuesta es la B. 3. La familia Mamani está conformada por 4 miembros y sus ingresos mensuales son 1.200. Además, se sabe que dicha familia no tiene capacidad de ahorro ni de inversión. Por lo tanto, el nivel de consumo de Mamani se denomina. El nivel de consumo de Mamani también es pobreza. ¿Por qué, profesor? Porque sigue siendo. Miren, inanición está repitiendo, es una palabra nada más. Holgura no es porque ya te está diciendo que no tiene capacidad de ahorro ni inversión. Por lo tanto, ninguna de holgura y riqueza es. ¿Y por qué no es extrema pobreza? Si con 704 no había, no era extrema pobreza, ¿ya? Con 1.200 y siendo 4 miembros, ya puedo decir que seguimos en pobreza. ¿Por qué? Hay pobreza si son menos de 4 miembros y sus ingresos son menores a 1.312, entonces a 1.200, pero no llega, no es menor a 704. Y estamos hablando de que acá hay 4 miembros. Entonces, está en el rango de pobreza, ¿ya? Ellos, ajustadamente, igual que en el caso anterior, van a poder solventar sus necesidades primarias, ¿ya? Y algunas secundarias, como de repente salud o educación, ¿no? La 4. Sol Salas es una secretaria que ha ascendido recientemente y, por tanto, su sueldo se ha incrementado. Gracias a este aumento, ella podrá comenzar a ahorrar. En consecuencia, solo estén ingresando al nivel de consumo denominado A, pobreza extrema, B, pobreza, C, holgura, D, suficiencia, es riqueza. Suficiencia, igual que la palabra inanición, es una palabra que no está dentro de la clasificación de niveles de consumo. Le habla de un consumo de suficiencia, pero eso puede ser muy amplio. Entonces, estamos hablando de que la ascendieron y su sueldo se ha incrementado.
¿Ya? Y ella va a poder comenzar a ahorrar. La palabra mágica es ahorrar. Por lo tanto, estamos hablando de una holgura. No hablamos de riqueza porque tendría que decirle también que invierte dinero y que puede solventar todas mis necesidades, todas las necesidades. Pobreza, pobreza no te da capacidad de ahorro y extrema pobreza menos. La respuesta es la C. Carla Tejada ha presupuestado que este mes, además de los gastos fijos de alquiler y el mantenimiento del departamento, la alimentación, la movilidad, la ropa y la salud, comprará un collar de perlas y viajará a Argentina. De los gastos programados, ¿cuántos no entran en la canasta de consumo? Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Revisemos. ¿Cuántos no entran en esta canasta de base de consumo? Sí, habla de movilidad, ropa, salud. El comprar una joya de perlas, obvio que no es, ¿ya? No entra en la canasta. Viajar, si habla de viajar cerca, sí entra. Pero viajar a Argentina, disculpen, pero eso no puede entrar en una canasta básica de consumo en ningún sitio. Un viaje al extranjero no es parte de la canasta básica de consumo. Pero, profesor, es en la canasta básica de consumo es vivienda, mantenimiento, salud, esparcimiento, educación, ¿no? Pero, disculpen, pero la collar también, pero viajar a Argentina, a un país fuera, es también un tema de lujo. Viajar de repente a provincia, pasear, eso podría ser, pero viajar a Argentina no. Entonces la respuesta es B. Ojo chicos que en la respuesta que va a salir publicada, aparece que es solamente uno, el collar de perlas. Pero el viaje, por decir que es Argentina, no entra en ninguna canasta básica de consumo, pues de ningún país, el viajar al extranjero. Entonces, tengan en cuenta, estamos corrigiendo esto. Acá, claro, el viajar, vuelvo a decir, como tema de esparcimiento puede entrar, pero Argentina, otro país, no entra en ninguna canasta básica de consumo. Por lo menos básica no es, ¿no? Entonces, acá el viaje a Argentina también es. Entonces, la respuesta es B. Ojo, para que no me pregunten a través del Face, yo sé que la respuesta va a decir A, pero estamos corrigiendo porque ni el collar ni el viaje a Argentina entran en una canasta básica de consumo. Por más que sea esparcimiento y el viaje entra en diversión, pero un viaje así, como básica de consumo, en ningún lado. 6. Si una familia incrementa sus miembros en 3, pero sus medios de subsistencia solo se incrementan en 1, se puede afirmar que se está cumpliendo la A, ley de Engel, B, ley de Malthus, C, elasticidad, D, ley de oferta y demanda, E, libertad de mercado. Entonces, si una familia incrementa sus miembros, o sea, en 3, una familia de 4 ahora son 7, pero los medios de subsistencia solo se incrementan en 1, o sea, solamente tengo medios de subsistencia para solventar a un miembro más y no a los 3 que vienen, lo que está haciendo referencia a la ley de Malthus, donde la ley de Malthus dice que la población crece más, mucho más en progresión geométrica que los medios de subsistencia. ¿No? No es la ley de Engel, no hay elasticidad, sino que acá hay la población crece más que los medios de subsistencia. Es decir, esta familia tiene 3 hijos ahora, pero su ingreso ha aumentado solamente para pagarle los gastos a uno, lo que está demostrando que la ley de Malthus tiene una relación a eso. 7. El ingreso mensual de la familia Chamochembi es de 1.500 soles, pero tiene una deuda con el banco de 15.000 soles y carece de ahorros. Para salir de la deuda, el padre ha pensado en poner un negocio. Según la teoría económica, la familia Chamochembi no podrá invertir en un negocio ya que A. está endeudada, B. no posee ahorros, C. su ingreso es mínimo, D. debe ganar más de 1.500, E. gana menos de 15.000. La respuesta de las 7 es la B. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no podría invertir en un negocio? Primero, no posee el ahorro suficiente como fuente de ingreso. Obviamente, no puede invertir porque tiene una deuda, o sea, tiene un ingreso de 1.500 y tiene una deuda con el banco. Entonces, todo lo que pueda tener como extra tendrá que servir para pagar eso. Entonces, no es, el problema no es de invertir, no está en negocios, no es que esté endeudada, sino que si no tengo mayores ingresos, no puedo generar mayor consumo y no puedo ahorrar ni puedo invertir. Si tus ingresos
no aumenta ingreso, no aumenta ahorro, gasto e inversión, suben también si tu ingreso, pero si baja, también bajarán ellos. Entonces, es el problema de poner negocios es que no tengo esos ahorros para ponerlo. Ahora dice que la familia debe ganar más de 1.500, no, pero ¿cuánto es más? O sea, es muy, muy general. Su ingreso es mínimo. Bueno, su ingreso no puedo decir si es mínimo o máximo, sino el problema es que tiene una deuda de 15.000 soles que no le permite pues tener un excedente. Si no tiene ese ahorro, no podrá poner el negocio para ir pagando más de la deuda. Y gana menos de 15.000, obviamente que gana menos de 15.000, pero esa no es la razón por la cual no puede invertir. La 8. Cheo Sigala gana al menos 2.500 soles por los que debe pagar 18% de IGB. Luego paga 1.000 de gastos fijos y el resto te lo ahorra. El ingreso disponible de Cheo es de A. 2.500, B. 1.000, C. 2.050, D. 1.500, E. 450. Entonces, la 8 es la C. Dice, Cheo Sigala gana 2.500 soles y debe pagar 18% de IGB. Luego paga 1.000 de gastos fijos y el resto lo ahorra. El ingreso disponible. ¿De dónde sale eso? ¿Ya? El ingreso disponible es aquel ingreso después de impuestos. ¿Ya? Entonces, si 2.500 es mi 100%, mi 18%, ¿cuánto es? Y tu X ahí es 2.050. Es el ingreso que está después, el ingreso disponible es el ingreso después de impuestos. La respuesta es la C. 9. Diana Fernández ha comprado una laptop en una famosa tienda por departamentos de Lima. Al llegar a su casa, se percata que la laptop tiene problemas con la tarjeta de video. Reclama en la tienda, pero no le hacen caso, por lo que decide presentar una denuncia en Decopi. Ella puede tomar esta medida ya que el Estado tiene las leyes. ¿Tiene leyes qué? A. Garantiza la libertad de mercado. B. Protege al consumidor. C. Evitan el acaparamiento. D. Son muy severas. E. Castigan la especulación. Bueno, el problema es que la empresa la ha defraudado, le ha entregado un producto y obviamente el producto entregado no satisface al cliente, le ha dado un producto con falla. No habla de, no tiene que ver con las leyes que garanticen la libertad de mercado. La libertad de mercado significa que hay la libre ley de oferta y demanda y trata de garantizar el Estado una competencia perfecta. De eso no trata. Proteger al consumidor, obviamente es la respuesta. No es evitar el acaparamiento. Acá no hablan de ningún acaparamiento. La empresa no guarda o compra todas las computadoras para después venderla más cara, no habla de eso. Habla que las leyes son muy severas, es muy general, no se habla de si la ley es severa o no, sino está hablando de que se toma esta medida porque el Estado tiene este tipo de ley. Ahora, ¿castiga la especulación? Sí, pero no hablan de una especulación. Entonces la respuesta es la B. 10. Una publicidad en la televisión anuncia que su producto puede curar la calvicie. Daniel Brenner es calvo y compra el producto, pero pese a seguir las indicaciones, nunca le crece el cabello. Al consultar en internet, se da cuenta de que son miles que, como él, siguen calmos pese a usar el producto. El Estado puede tomar medidas contra la empresa que vende dicho producto, ya que A. Evita carestía de artículo de primera necesidad. No tiene nada que ver. Controla las pesas y medidas. No tiene nada que ver con la caída del pelo. Evita la especulación y el mercado negro y el fraude. ¿Ya? Esta es... Organiza campañas contra el consumo masivo. Bueno, usar esto no es consumo masivo, sino es usar un producto que no sirve. Sanciones de especulación, espectáculos deshonestos. No tiene que ver con un espectáculo ni literatura malsana. La respuesta es la C. Porque lo que hace el Estado es tomar medidas con esta empresa para evitar la especulación, el mercado negro y sobre todo, en este caso, el fraude. Te están entregando un producto que dice que va a lograr algo, satisfacer tu necesidad y no lo logra. Bueno chicos, es todo respecto a la teoría y ya hemos resuelto las preguntas de esta semana número 11 del ciclo ordinario 2019-1 virtual de lo que es el curso de economía. Así que cualquier pregunta, háganla y yo estoy dispuesto a ayudarlos. Hasta luego chicos.